Dependiendo de la edad de cada niño y de la cercanía de la persona que ha fallecido, pues se hacen distintas cosas, ¿no? Lo importante sobre cuando un familiar muere, cuando un familiar muere y un niño está en la familia, siempre es importante hablar con la verdad, ¿sí? Y hablar con la verdad no me refiero a las verdades de los adultos, sino decir la verdad y transformarla a la palabra de los niños, ¿sí? Por ejemplo, la verdad es que si abuelita falleció, ¿no? O sea, si abuelita falleció, la verdad para un niño es abuelita ya no va a vivir aquí en esta casa, ¿sí? Abuelita ya no va a estar en este cuarto, abuelita ya no va a cocinar. Verdades que sean alcanzables para los niños, como muy concretas, ¿sí? Siempre es importante hablar de la verdad. Los niños no saben conceptualmente, pero sí saben qué es lo que pasó. Por supuesto que se dan cuenta si un familiar fallece. Esto hablando de familiares no muy allegados, ¿no? Bueno, no los padres o los hermanos, sino abuelos, tíos, primos, ¿no? Enterarse de la muerte de un familiar para un niño, si es una relación cercana, siempre va a ser doloroso, ¿sí? Uno no puede evitar el dolor en los hijos, pero sí los puede acompañar y sí los puede consolar en que a ellos también les duela.